We are going to see countable and uncountable nouns. Good. So there is a little bit of confusion with countable and uncountable nouns, but it is a really, really easy topic for kindergarten topic, okay? So we're going to check the topic and see what countable and uncountable nouns are. So what countable and uncountable nouns are, list of nouns, rules to use the nouns, and the test practice as always. Good. So countable nouns are easy to recognize. They are things that we can count, for example, a pen. Here are some more countable nouns. We have dog, cat, animal, man, person, bottle, box, little, coin, note, dollar, cup, plate, fork, table, chair, suitcase, and bag. Entonces, las palabras contables son fáciles de reconocer. Son las cosas que podemos contar. Por ejemplo, un esfero. Y ahí tenemos una lista de otros ejemplos, como perros, gatos, personas, botellas, cajas, dólares, cable, mesas, maletas, bueno, todas las cosas que podemos contar son los countable nouns en inglés, ¿ok? But we have some rules to talk about the countable nouns. So countable nouns can be singular or plural. My dog is playing or my dogs are hungry. We can use the indefinite article a or an with countable nouns. A dog is an animal. Entonces, ¿qué reglas tenemos para hablar de los countables? ¿Sí? Tenemos que pueden ser singulares o plurales. My dog is playing or my dogs are playing. Are hungry, perdón. Entonces, mi perro está jugando o mis perros tienen hambre. Entonces, puede ser singular o plural, no importa, porque es contable. ¿Sí? O sea, puedo contar cuántos perros hay. Si es plural, si son cinco, puedo contar a los cinco perros. Entonces no importa, puede ser plural y puede ser singular. Y podemos utilizar el artículo indefinido a an con estos, con estas palabras contables. Por ejemplo, tenemos a dog, un perro, es un animal. Entonces, uno, ¿sí? Eso lo podemos utilizar cuando estamos hablando en inglés de las palabras contables. Tenemos, when a countable noun is singular, we must use a word like a, they, my, this, with it. I want an orange, or where is my bottle? When a countable noun is plural, we can use it alone. I like oranges, or bottles can break. Entonces tenemos, cuando una palabra contable es singular, debemos utilizar una palabra como a, they, my, or this, con él. Por ejemplo, I want an orange. Yo quiero una naranja. No estaría correcto decir, I want orange. Yo querer naranja, quedaría como si estuviéramos hablando como hijos. Yo querer naranja. Yo quiero una naranja, ¿sí? Where is my bottle? ¿Dónde está mi botella? Entonces, where is bottle? ¿Dónde está botella? ¿O dónde está botella? Sería incorrecto. Entonces, tenemos que utilizar estas palabras para complementar la idea para que sea correcta. Cuando un contable es plural, lo utilizamos solo. I like oranges. Me gustan las naranjas. All bottles can break. Las botellas se pueden romper. ¿Listo? Estas reglas en realidad son muy fáciles. Very good. Let's check. We can use some and any with countable nouns. I have got some dollars. Have you got any pens? We can use a few and many with countable nouns. I have got a few dollars, or I haven't got many pens. Entonces, podemos utilizar some y any con los contables. Some algunos, any también algunos. Entonces, I have got some dollars, yo tengo algunos dólares. Have you got any pens? ¿Tienes algún, have you got any pens? ¿Tienes algunos esferos? Entonces, estas palabras se pueden utilizar con los contables, ¿sí? ¿Por qué decimos que estas palabras se pueden utilizar con los contables? Porque se utilizan también con los incontables, ¿sí? Porque son y any no nos dan una cantidad exacta. Pero de todas maneras lo podemos utilizar con palabras que son contables. Y también podemos usar a few or many, a unos pocos o muchos, con las palabras contables. I have got a few dollars. Tengo unos pocos dólares. I haven't got many pens.
No tengo muchos lápices, muchos esferos. ¿Ok? Listo. Y las uncountable nouns. Uncountable nouns are substances, concepts, ideas that we cannot divide or separate into elements. We cannot count them. For example, we cannot count milk. We can count bottles of milk or liters of milk. Here are some uncountable nouns like music, art, love, information, sugar, butter, electricity, gas, money. Bueno, money. News, entonces dice que las palabras o adverbios incontables son sustancias, conceptos, ideas, ¿sí? Son cosas, como dice acá, que no podemos dividir o no podemos separar en partes, en elementos. No podemos contarlo, no podemos contar el arte, no podemos contar el gas, ¿sí? No podemos contar el aire, la música, no lo podemos separar. Por ejemplo, dice, no podemos contar la leche, podemos contar botellas de leche, litros de leche, pero la leche en sí no la podemos contar, no podemos decir una leche, dos leches, tres leches, ¿sí? Decimos una botella de leche, un litro de leche, dos litros de leche. Lo mismo pasa con el resto de las cosas, la mantequilla, el arroz, podemos decir un grano de arroz, dos granos de arroz, pero nos quedaremos toda la eternidad, entonces es un incontable. ¿Listo? The rules. We usually treat uncountable nouns as singular. We use a singular verb, for example, this news is very important. Your luggage looks heavy. Entonces, ¿qué primera regla tenemos? Que los incontables, por lo general, se utilizan como singulares o se escriben como singulares. Por ejemplo, estas noticias son muy importantes. This news is very important. Entonces, news está en plural. Pero nosotros lo usamos con un, como si fuera un singular. This news is very important. ¿Sí? Esta noticia es muy importante. Your luggage looks heavy. Tu equipaje se ve pesado. ¿Sí? Entonces, lo tratamos como un singular. Entonces, el verbo to be está conjugado acá como un singular, igual que acá. El verbo is y el verbo looks, que sería para la tercera persona. ¿Ok? We do not usually use the indefinite article and with uncountable nouns. We cannot say an information or a music, but we can say a something of. Excuse me. Entonces decimos que usualmente no se utiliza el artículo indefinido an o uno con las palabras incontables, porque no podemos decir una información o una música, ¿sí? O un música. Pero nosotros decimos something of, ¿sí? A piece of news, a bottle of water, a grain of rice, ¿sí? Esa es la expresión que podemos utilizar. No decimos a music, a piece of music, ¿sí? Es la manera correcta de decirlo, no decimos a music, sino decimos a piece of music. A bottle of water, a grain of rice, a can of paint, una lata de pintura, ¿sí? Es la manera correcta en la que nos podemos referir utilizando los artículos, el artículo a o an, ¿sí? Pero tiene que ser con a, la palabra of, ¿ok? Continuamos. We can use some and any with uncountable nouns. I have got some money. Entonces, con los incontables, sí podemos utilizar some and any con más confianza. Tengo algo de dinero, ¿tienes algo de arroz? ¿Tienes algún arroz o algo de arroz? Sin problemas, porque como son incontables. We can use a little and much with uncountable nouns. Podemos usar un poco y mucho con las palabras incontables. I have got a little money. Tengo un poquito de plata. ¿Por qué decimos que money? Porque si nosotros decimos $1, $2, eso sí se puede contar. Pero la palabra money, plata, no se puede contar. Que no puede decir one money, two money, three monies, ¿sí? No puede decir una plata, dos platas, tres platas. Pero $1, $2, eso sí lo podemos decir. Entonces, I have a little money, tengo un poquito de plata. I have got much rice, tengo mucho arroz, ¿sí? Ok, entonces esas son las maneras de utilizar las palabras contables e incontables. Entonces, aquí hay una lista para que la tengan en cuenta. ¿Por qué es importante saber las palabras contables o incontables? Porque no podemos decir a money. De pronto en el examen nos va a salir a raya y nos da las opciones. Entonces, cuando tenemos A, sabemos que tiene que ser un contable.
a dollar, a thumb, a suitcase, a table, a battery, a bottle, a report, a tip, a journey, a job, a view. Pero no podemos decir a furniture, a wife, el vino tampoco se cuenta, a travel, a advice, a information, or an information, or an advice. Por ejemplo, para decir advice, que es consejo, no decimos un consejo, an advice, sino decimos a piece of advice. ¿Ok? Es la manera correcta de decirlo. Porque es un incontable. ¿Listo? So, I know this topic is very simple, but at the same time, you have to remember a lot of things. So, this is the moment to make the questions. Do you have any questions? Or is there anything that you don't understand? En ambos se utilizan. Hay unos que se utilizan para ambos. Vamos a devolvernos en la presentación. ¿Ok? Vamos a devolvernos en la presentación. Entonces, para los contables, ya sabemos que singular o plural, no importa que se, pueden ser singulares, pueden ser plurales. ¿Listo? ¿A qué me refiero? ¿A qué puedo decir? Mi perro juega o mis perros están jugando. ¿Sí? No importa. Perro contable, contable, puede ser, contable puede ser plural o singular. Y utilizamos el artículo a o an. Cuando una palabra es singular, debemos utilizar a, de, my, this para aclarar, porque si decimos I want orange, lo que yo les decía, yo quiero naranja. No, yo quiero una naranja. ¿Dónde está mi botella? ¿Dónde está botella? Pues no estaría correcto. Haría algo que gramaticalmente faltaría. Entonces debemos utilizar estas palabras. Estas palabras nos ayudan a identificar qué es un contable. ¿Listo? Y lo que tenemos que, también cuando utilizamos contables plurales, no necesitamos utilizar ese tipo de palabras. ¿Listo? Cuando están en plural. Y entonces aquí, son se puede utilizar con los contables y con los incontables. Si se dan cuenta, ¿sí? Some se puede utilizar con los contables y con los incontables. Por eso alguien por ahí estaba diciendo que se utiliza con los dos, sí. Lo que pasa es que por lo general se utiliza más con los incontables que con los contables. Pero con los contables también se puede utilizar. Igual que much. Much se utiliza más con los incontables. Porque puede decir tengo mucha leche, ¿sí? Que es un incontable, mucha agua. Pero también se utiliza con los contables, ¿listo?